Estas placas fueron instaladas el 14 de noviembre del año 2007, ante una ceremonia muy hermosa con todos los destacamentos militares, la asistencia del comandante del ejército, el Estado Mayor, la Armada Nacional y mucho público y todos los veteranos de la Guerra de Corea. Fue algo muy conmovedor para la ciudadanía de Bogotá y para todos los militares y veteranos que asistimos, puesto que no se había colocado en ninguna parte de Colombia, por parte del gobierno, ninguna conmemoración, ningún recuerdo a los muertos de la guerra. Estábamos buscando, yo me dediqué a buscar con ellos, y un buen día tuve la inspiración de venir aquí y proponerle al padre párroco que si me daba permiso de colocar las placas acá en este lugar tan sagrado para donde están los mártires de la patria. E inmediatamente me aceptó el general Álvaro Valencia Tovar, que en paz descanse, puso todo el empeño por su experiencia militar, fue comandante del ejército, estuvo en la guerra de Corea, fue el comandante de la primera acción contra los chinos y me dijo: Isaac, cuente con mi apoyo, porque esa idea no se me había presentado a mí, no se me había ocurrido a mí. Yo lo apoyo, y cuando me di cuenta, pues comunicó al Estado Mayor, convocó a todas las fuerzas militares y fue algo esplendoroso. Por eso estas placas están aquí. Yo puse mi aporte espiritual y no más. Que Dios tenga sus almas en su reino. Gracias.